Buenas, señores. Contra Top 8. Buenas, amiga, contra Paquito. Recuerden que esa Mai está muy fuerte por el parte. Paquito ha sido muy... ha sido muy consistente con Mai. Entonces, vamos a ver los resultados que da. Ay, no mames, hasta yo me la tragué esa y ni estoy jugando, mamón. Ayer, güey, ganó en Winners 3-0 al chulo, estuvo muy hype. Como les decía, Mai está muy fuerte, pero atento, bueno, ya se emparejó, como que bueno, quiso agarrar el rollo ahí. Veamos si no fue demasiado tarde, porque pues Paco ya tiene una ligera ventaja ahí. Está sacando toda la casta. Porque juega Kino Fighter móvil, muy bueno. Por eso Paquito Cofito, Pacofito. Uy, no llegó esa Blue Mari, pero tampoco pudo castigar Yori, Estaba atento, pero Paquito ha estado jugando muy consistente, no falla uno. Ay, Mico, dos poderes, vamos a ver, se los gastó, se fue, a huevo, se fue, bueno, no me falles, bueno. My God, Paco, bueno, semilla, tiene muy buen recurso con la Lord. Tres barras, pega barra y ex en el aire, te voltea y te mete un buen daño. Pero vamos a ver si Güero estuvo practicando esas. Ya se la sabe, no sé qué va a pasar ahí. Poder doble. Ay, mijo. Justamente eso es lo que te decía. Justamente. Qué buen daño. Eso es lo que te decía yo. Bueno, Samilla esperó que lo cruzara, se cubrió del otro lado, pero no lo cruzó, entró en la esquina y máximo daño. Se murió. Yo pienso que aquí es donde uno siempre aprende a ver los errores que uno hace. Es algo para cenar.
ya está ganando. Lo ganó la Ye, lo ganó la Ye. Paul Red, 4-53, lo ganó la Ye. Bueno, aquí estamos viendo un extraño por parte de Pero. Es ayer. Pero Taco no va a dejar que las cosas se queden así. Otra vez volvió a entrar, yo creo que ahí se va. No. Si gasta el recurso que le queda. Ay, ¿qué te dije? Se fue ahí, mucho verbo. De eso se trata, ¿no? Lo que el güero tenía toda la ventaja. Atacó por seguridad, ¿no? De traer mucha más barra y al final de cuentas logró lo que hizo. Los dos, sinceramente, son jugadores de alto poder, alto calibre. Se están midiendo uno al otro, nunca se ven jugado, Yo creo que todos los que estamos aquí estamos bien a la expectativa de lo que está pasando, porque hace rato hubo un malentendido, creo que ellos iban a jugar y toda la gente estaba muy emocionada, se apontonó y nada, que fue falsa la alarma. Entonces ahorita lo que no se vivió hasta temprano se está viviendo ahorita, señor. Está pasando exactamente lo que todos esperamos, ¿no? De que este tipo de match, tenle en cuenta que está ocurriendo. Muy bien. Un saludo a Juan Penca, que aunque no escriba, seguramente está viendo. Te estamos viendo, observando, investigando. No pasa desapercibido. Claro que sí, y no nada más para él, no, para toda la gente que anónimamente nos está viendo, los invitamos para que el próximo año nos acompañen con invitados especiales, premios en efectivo, y que a final de cuentas lo que buscamos es hacerlo más grande y hacerlo más conviviente. Que no se decepcionen, probablemente sea un torneo local, chico, pero tenemos el ambiente y tenemos la armonía, más que nada. Y el nivel, ¿no? O sea, el nivel internacional que vienen a visitarnos, tanto como local, la Ye, Paco. Sí, a ellos les agradecemos mucho porque probablemente a veces uno piensa que este tipo de jugadores no se prestan, ¿no?, para venir a este tipo de eventos, pero no. Aquí se usa mucho, hay humildad, ¿no? A final de cuentas hay humildad y eso pues nos ayuda a nosotros a crecer y a creer que no todos son como lo que aparenta o lo que uno cree a veces. No, aquí vemos algo más, independientemente de la amistad, vemos gente que está preparada, pero que asiste y que le da la importancia que se debe a eso. Mientras tanto, güero, casi, poniéndose al tú por tú con el jugador Paco, de una talla mundial reconocido. Él sabe que está a la altura y probablemente pueda ganar. Claro que sí. Pues yo de Paco lo veo siempre muy fuerte. No sé por qué. Siempre tengo la intuición de que Paco como que lo deja hacer a todos los oponentes y aprende. Como si tuviera memoria fotográfica. Haz de cuenta que yo lo he visto perder, pero reacciona a todas las jugadas y la estrategia y siempre termina ganando. Paco es muy buen jugador, pero a fin de cuentas es humano, tiene errores, en los cuales Güero está aprovechando muy bien. Vean esa finta, como que te pego arriba, pero te caigo abajo y valiste madre. Entonces, Güero también está dominando muy bien esa Mai, siendo que en el primer match, Mai se llevó hasta casi dos monos. Vean cómo entra y recuerden que está bufeada por el parche. Y volvió a entrar, se va a ir Yuri, se fue. Sí, dice Paco, Mai ha sido un mono muy, muy, muy característico de él. Bueno, empieza el duelo de bolas.
Vamos a ver quién tira más bolas. Se va a ir con ese doble. Se fue. No quiero problemas porque sabe que una patadita puede significar mucho daño para su Athena. ¿Qué rollo, Water Drago? Eres conocido por acá, tus hazañas, tus polémicas, tus leyendas. Mientras tanto, está bueno el tiro. Hay tiro, hay tiro. Dos monos contra dos monos. Prácticamente los mismos poderes ya. El güero bolas. Uy, le entró. Tiene poder. Va a llegar. Y ex. Toques, toques. Otro. Pico. Pichorio. Bien, elegante. Algo bien. Decente ahí. Amigable. Ay, mijo, lo tiene en la esquina, güero. Lo regresa para atrás. Carga EX para meter presión con la barrida. Ay, buena paña, güero. Poder, algo sencillo, pero daño seguro, Oh, buscaba overhead Paco, pero güero. Ay, no, no, le hizo el sexo ahí. Estamos aquí atentos, Water Drago. Es el primer match del top 8 de KOF 14. Hay mucho nivel. Ay, mijo, qué buena volteada, Va a venir un muy buen daño de parte de Blue Mari. Patada, Choryu. Ahí viene la jugada después. Lo va a botar Choryu. Oh, se la esperó, la leyó y se la aplicó. Muy bien, de parte de Güero. ¿Qué mano voy a llegar a la casa? Oh, mira, lo tiene ahí donde él quiere, Güero, donde Güero quiere. Tiene opción celeste, Güero. Oh, ya está en la esquina de nuevo, Paco. ¡Ay, un doble! ¡Oh, no entró! Pero no tiene poder para buscar un máximo daño. Los dos están parejos, ¡Uy, mijo, mijo, mijo! ¡Ya tienes que ir, topa! ¡Oh, no se cagó, güey! Se va a ir, güey. Yo digo que se va. Se va. ¡Oh, no se puede, no se puede! ¡Oh, pa! Estuvo muy bien el tirante, Espera que los jugadores, perdónenme. La cara de Paco sí es aburrida, lo que pasa que... ¿cómo le puedes decir? No, no es aburrida. Es la concentración que se merece, ¿no? Para cualquier... Bueno, se viene la reta Tepis, alias Clover, contra Vegas KOF Yoni. Estamos en los Intro Bracket 9, estamos ya en el top 8. Ya es top 8 y esto es Winners. Vamos a actualizar aquí lo que vamos a hacer. Thank you.
Ahora sigue Johnny. ¿Cómo ves tú este match? Siempre es muy agradable ver a una ángel o un mono extraño, medio diferente, ¿no? En un match, porque puede aplicar cosas diferentes. Risas diferentes, buen daño, hype, no conocen al mono, por arriba, por abajo. Señores, yo no hablaba porque estaba disfrutando una de las hamburguesas que da el Bunker GC, y que les vuelvo a repetir, es un patrocinador oficial que siempre está presente en todos los aguas de la llave, y que pues ahora nos abre con su sazón todo ese tipo de menú que tiene, y que pues la verdad que digno de cualquier gamer. Claro que sí, siempre apoyando a la escena. Pero vamos a ver ahora sí el tiro Johnny contra Robert. Empezando bien ahí Ángel, llevándolo a la esquina. Ese tipo de combos son los, digamos, clásicos, ¿no? De la 2002, pero que yo creo que si no tienes un poquito de historia, se te va el rollo, ¿no? De cómo entra, y al final de cuentas terminan haciendo lo mismo. Mira, fíjate, parece que no, pero caes en los mismos errores y Y que, como todos decimos, siempre hay que ser los fundamentos, y parece que lo clásico, como dicho, lo clásico nunca pasa de moda. Hoy falló esa dropkick, pudo haber ocasionado un muy buen daño. Vamos a ver si se lamenta Tepis después de haber esa dropkick. La verdad no sé si está difícil meterla ahí. ¡Ay, mijo! Vamos a ver, ¿esto es de los que le decía? Carnota, ¡oh, buena finta! Se la trajo con todo y al suelo. Sí, vuelvo a repetir, cuando uno lo toca, ¿no?, algo empieza a tomar distancia. Yo creo que es una de las desventajas que cometemos, de intimidarnos, ¿no? Y es cuando termina a veces cometiendo algún error muy, muy grave. Claro que sí, aquí aprovechamos para mandar saludos a Water Dragon, que aquí ha estado atento a su camarada Johnny. TXI, Juárez Rego, saludos también para ti. Si nos puedes poner de dónde nos acompañas para regresar tus saludos. Y Rey Conelo, aquí apoyando, bueno, del Estado de México, qué bueno. No nomás tenemos a él, tenemos a Joya, no sé si lo ubiques. Ahorita hace ratito lo entrevistamos y fue una buena entrevista. Bueno, Mike, ahí haciendo de las suyas porque está un poco obscena ahorita. A su madre, viene uno, viene el otro, viene el después. ¡Oh, le entró! Pata de arriba, un bodega. ¡Oh, mira! ¡Oh, qué bueno! Siento que pudo haber hecho un option select, perdón, pero bueno. La ventaja fue grande y fue muy buen daño aprovechado. Y mijo, una patadita más y te vas. Bueno, aquí empieza Johnny y hace su trabajo. Dice Bueno Trago, saludos desde Azotecas, ¿no? Muchísimas gracias, y ojalá nos puedas recomendar estamos siendo nosotros grandes, la verdad que sí. Sí, saludos a Azotecas, muchísimas gracias. Ay, qué buena ahí finta de parte de Johnny, como que por atrás, por adelante, le entró. Lo tiene en la esquina donde él quiere. Ay, mijo, era lo que él quería. Otra vez, exactamente, Pain X.
máximo daño, arriba, así abajo. Dándose toda la barra, todo el daño posible, que no sea posible. ¡Ay, mi control! Tres poderes. Por una cagadita más y podía meter el Neomax, pero no sé si lo hubiera hecho, ¿no? Yo pensé, sí, yo también pensé que lo iba a hacer, pero no, yo pienso que aquí hubieras aprovechado la ventaja. La verdad que parece que no, pero muchas veces pierdes. Y... ¡Ay, mijo! Se puede ir, ¿eh? No, se va a ir. ¿Se fue? Sí, claro. Castañas calientes y vámonos. Muy bien el recurso utilizado y pues ahora Johnny tiene un match en contra. También saludos especiales para el homosexual de Misa, que también nos acompaña junto con su novio. Están celebrando sus 7 años de noviazgo y que esperemos que Dios les siga dando muchos años más de vida. Les dé más años de vida, así es. Es un bonito pareja. Fue un, como que dice, una sugerencia de amistad, pero lo que más me sorprendió fue verte aquí, ahí prácticamente en la portada. Ahorita vemos que Johnny sigue empezando con Ángel, sigue castigando y vemos que otro poder más, entonces pero vemos que aquí sigue entrando. Esperemos que haga más daño, pero no traía más barra, por eso no pude hacer más daño. Johnny, usando a Mai, esperemos que use a Mai parecido como la usa DC Paco. Yo no entiendo a Johnny porque estaba atacando si él tenía toda la ventaja desde que empezó el match. Pero insisto, sabiendo bien que tenemos toda la ventaja. No, yo no miro lo mismo, mira, si tú vas empezando el match, tienes tu barra completa, y él tiene 3/4, pero medio. Sí, va perdiendo, pero igual, si deja, si trabaja el relojito, yo creo que se va a emparejar. Sí, mira, probablemente tenga razón, pero... por querer golpear, pero al final de cuentas que él tenía toda la jugada desde el medio del pasado y desde el medio, pero no entiendo yo por qué claramente empezó así. Yo no lo entiendo, la verdad. Ni modo, Johnny dice adiós. Dice adiós, ¿verdad? Bueno, está en luces de Johnny. ¿Tiraste, va? Dice Cebolla, ¿contra quién va? Contra la IEC. ¡A tu madre!
se viene el próximo match de ese Paco contra Tepis. Tepis anda con todo, ¿eh? Está muy concentrado, muy, muy atento aquí al evento. Recuerden, patrocinador oficial SNK del evento Agua de la Llave. Otros Vegas Cop. Agua de la Llave 7. ¿Qué tal te ha parecido el Agua de la Llave 7? Ha estado mejor que otros años, la neta. Se ha presentado mucha gente. Está el Smash ahora. Sí, man. Nunca habíamos tenido el Smash. Así es, estamos apoyando las escenas nuevas. Las escenas que la gente sigue, ¿no? Para tener un mejor evento de calidad y mejor convivencia. Así es. Sí, ya comenzó. Paquito muy sólido ahí contra Nash. ¿Cuánto le apostaste a Paco? ¿A quién? Al Paco, pero ¿a quién le apostaste 50? Al Carrión. Al Carrión, el Carrión le va al otro güey. Sí. Mira, güey. Él dijo, yo le dije, ya no recogiera, yo quería apostar. El Carrión tiene la leyenda, güey, de que al que le apuesta, pierde. Ya le gané 100. Ya le ganaste 100, ya ves. Tiene historia el morro. Así es. Y por el momento, tienes razón. Paquito aprovechando esa mic, pero tío no se va a dejar ir fácilmente, ¿eh? Ándale por el estilo, pero un poquito más mal. Mira, mira. ¡Ay, qué buena, eh! Mira. Muy bien, muy bien. Paco está un poco destrozado. Todo raro. Te pega buena finta que te llega por arriba, te llegó por abajo y te voltea, no, no, dolor de cabeza. El Paquito con whip. Es que en esta versión está fea la mona, ¿no? Pero en este parche no sé qué cosas haya traído que Paco decide sacarla. Vean, vean, vean. La está costaleando, la morra la está pescueceando. La está pescueceando, era. Ay, papá, qué buen castigo, completo. Vamos a ver el daño. Es un daño decente para un. Ay, mijo, de nuevo, De nuevo, el mismo combo, Vamos a ver. Va a ver el daño. Ay, me está sorprendiendo, me está sorprendiendo. Bueno, Tepis mientras está aprovechando ahí el combo de la llena, hoy de nuevo entró, hoy lo sigue en la esquina, sigue en la esquina. ¡Ay, papá! No alcanzó a conectar ahí. ¡Oh! Sinceramente hizo muy buen daño, Wave. Yo esperaba menos de ella, pero pegó tres pataditas que confirmó con chicotazo, barra y valió madre. Nadie esperaba nada de esa pinche. Pero esa sí es. Sí, nosotros tampoco esperábamos nada bueno, Vicio. Pero como te digo, conectó tres pataditas y con eso tuvo papá el chicotazo barra poder. Le entró de nuevo. Le entró la finta que te pegó golpe grande en el aire, pero entró abajo. Castañas calientes y se
se fue. La primera se la lleva Tepis. El Tepis sí. Bueno, vamos a ver cómo Paco cambia de mono. Va a decidir que sí. Exactamente, agarró güey pensando aquí me lo pichoneo yo, pero ya la vio negras, va a agarrar a un lacrita aquí, va. Ah, peor tantito. Todos esperamos muy, pero trae a otra muy cabrona, así que Blue Mari. ¿Cuál de todos? No, el Tepis. ¿No pasas, por favor? No sé ni cómo se llama. ¿No pasas, por favor? No sé ni cómo se llama. Sí, Robert. A.R. Robert. Cualquier cosa conecta con poder, con dropkick, te lleva a la esquina, te baja un chingo, te presiona y te mete otro combo, así que no está de pensar. Ah, y tiene poderes reversal, aparte. Hazte cuenta. Ya más o menos se conocen los dos porque han jugado varias veces. Listo, empieza aquí Cebollas. Ah, qué buen castigo, güey. Muy buen daño ahí. Vamos a ver a Lon, está contra las cuerdas, dos monos de ventaja. ¿Cómo va esto? ¿Octavo o cuarto? Esto es pocho. Bueno, está bien, pero te digo, Lon está prácticamente contra las cuerdas. Paco Fit. Verga, no deja de atacar ese Kyo, ¿eh? Tiene todo el flow encima. Sí, el último mono es back. Ay, mamón. No, se fue, mamón. Seis.
Porque es winner finals, ¿eh? 3 de 5. No, bueno. Estoy en un evento, güey, acá por la San Francisco. Ah, ¿qué pasó? Ah, la pinche mona del trapo. Qué carota, al parecer. No le tocó un buen tamaño anoche al Paco. Ah, bien que conoces al Paco. Pinche vicio. Eres un loquillo. Ahí está la pinche mona del trapo que... No, nunca tiene un poder, cuando tiene un poder se lo gana. Y eso es lo que ha aplicado en todo el pinche juego. Aquí tenemos al compa Cebolla, yo creo que tiene algo que opinar. Ay, compa Cebolla. Pues que yo creo que van que 1-1. Sí. Yo creo que Paco no se esperaba qué pedo con el Tepis, bueno, con Roberto, entonces... Pero bueno, ya creo que ya se está aplicando y yo quisiera que ganara. ¿Para qué le haces a la mamá? Porque viene de donde vivo. ¿Para qué le haces a la mamá? Pero pues mi corazón está dividido. Claro, porque son chilangos. Debe decirle, yo le apoyo al chilango, dígale. No, pues sí, pero es que también. No sé cómo juega Paco. O sea. Ah, el Paco, mi respeto, pero. Sí, pero yo no la aposté a favor del Paco. Yo entonces ahorita le voy a loco. Sí, pues aunque no sabía ni cómo se llamaba, pero aposté a favor de él. Está jugando muy bien. Pues para allá, no, es que... No, es que esa pinche mona te agarra una vez y yo esta pinche pieza. Esa mona... No, la neta. Es la única que me gusta como fue el Paco. De ahí para allá. No, no, no digo nada. Que van a Blue Mayo, pues, ah, dice la pinta que la trae. Es de la 13 esa. Esa es la... ¡Ay, pico! Ya ganaste tu apuesta. Yo gané mi apuesta. Ay, ahorita vengo, voy a cobrar. ¡Ah, oh, sí! Ya gané, sí. Nadie esperaba, sinceramente, que Tepis le ganara, al menos tan contundente, ¿no?, a Paco. Pero para eso estamos aquí. Para esperar lo inesperado y ver los mejores tiros. Igual y se quita la espina en losers, vamos a ver. Paco, pensé que te ibas a sentar, es que va el Cebollas contra la Ye.
Sí, es 3-0. Bueno, se viene la siguiente reta, la Yek contra Cebollas, el Cebollín. El Cebollín. Recuerden, el patrocinador oficial SNK, no, apoyando los mejores eventos. Muy buena respuesta de su parte, estamos muy agradecidos porque nos dio la oportunidad de ser parte de ellos, de parte de un equipo, y aquí estamos dando lo mejor de nosotros para que se realice un muy buen evento. Mientras, vamos a ver aquí el tiro Cebollas contra la Yek. Ay, mamón, Le está aplicando una de veneno. Ay, mijo, no lo dejan ni soltar al pájaro. ¿Dónde está tu pájaro? Le dice, ¿dónde? Vean. Ve nomás. No ha soltado el pájaro, güey, no, nada. Nomás se agarró del pájaro. Ahí está, un pájaro. Dos pájaros. Y se acabó. No, amigo, cuatro pájaros. Le falta tirar más pájaros. Cinco. Más pájaros y va a ganar. ¡Ey! Oh, se animó tirando el pájaro mayor. Los talones. Vamos a ver si no puede sacar la chamba que no pudieron tener. ¡Ole, pego! Le quedan otros dos monos, ¿no? Pero puede ser lasaña el Cebollín. Un golpe grande agachado que conecta. Oye, ese espada, ¿no? Va a poner interesante el asunto. Bueno, señores, aquí estoy de regreso, la Golfa Gay, saludándolo junto con mi amigo Faxer. Estamos viendo que Cebollas está enfrentando a la Yek. Él nos comentó que en una de las entrevistas que no esperaba un maestro tan fuerte, pero esperemos que pueda hacer algo, porque no creo que lo deje hacer. Esperemos que no. Aquí está haciendo algo, tiene eso, poder. Ya mínimo tiene que sacarle dos. Oh my god, pero vemos que sigue entrando.
Oh, pero casi nada. Oh. Mira. My God. Así es, safe jump. Así es, Texas Crew, es una verguiza de parte de la YEG y mucho provecho, ¿no? Por lo que estás comiendo y gracias por seguirnos acompañando desde aquí, desde Los Mochis, Sinaloa. Bueno, empieza la reta. Empieza la reta aquí. Esta es la reta aquí de nuevo. La YEG muy consistente con Yamazaki. Como que Cebollas no sabe jugarle muy bien, Le falta conocimiento del match contra Yamazaki, porque le ha hecho mucho daño, incluso casi llevarse a los tres monos. Sí, pero acordemos que la YEG, mono que agarra normalmente es porque él sabe lo que está haciendo. No es cuestión de destino. Sí, güey. Sigue la pájara Peggy. Sí, Cebolla se vio un poquito nervioso desde que empezó el match. Al momento de saber con quién le tocaba, pero dice él que no se quiere ir con las manos vacías y esperemos que le dé guerra a la YEG. Porque ellos están en la esquina, golpe chico el SAT. Tropeó ahí por la carrera. Está un poco difícil. Conectó su poder. Muy bien, Cebolla utilizando el poder que le quedaba porque aprovechó que pegó un brinco a destiempo y lo aprovechó muy bien. Ahorita la YEG sigue haciendo de las suyas, ya prácticamente dos match. Okay. Y sí, conseguido. Ay, se me salió, iban a pachar. Me pasó de ver a que yo me la tragué. Ahí vamos a los jugadores muy concentrados todavía. Cebolla siempre característico, riéndose y pues disfrutando, señores, definitivamente disfrutando del agua de la llave 7. Viral contra Andrés, ¿no? Viral contra Andrés. Andrés, el Andrés. Vas a matar el próximo bueno, final contra Andrés. ¡Johnny! Un saludo para mi compa Peputo que viene desde el rancho de Cortines y que está celebrando su primer año como Porno Stars.
Señores, estamos dando un preview de toda la gente que está aquí en el búnker. No se dejen llevar por la gente que aparece. Hay gente, más gente afuera. Y a todos les agradecemos por hacer posible Agua de la Llave 7. Afuera está el área de fumadores. El señor ingeniero Carrión también, que nos acompaña aquí como todos los años en Agua de la Llave. Y pues señores, es un ambientazo aquí, créanme, es un ambientazo. Los invitamos para que el próximo año quienes tengan la oportunidad de poder llegar para acá puedan venir, y que créanme, la estamos pasando muy muy bien. El ambiente es totalmente familiar, es muy amistoso y se siente se respira el espíritu gamer de todos los que estamos y lo que hacemos posible aquí Agua de la Llave. Y que recuerden que el Bunker Game Cell es quien hace posible, gracias a él, Agua de la Llave, que fueron más bien los pioneros, ¿no? Los pioneros de Agua de la Llave, ¿no? Bunker GC. Claro que sí, empezamos nuestra crew, nuestra bolita, a querer hacer un torneo, un evento para los amigos que venían de fuera a participar, a jugar. Todo empezó como un convivio, vaya, ¿no? En el cual dábamos comida, venían, nos visitaban y de paso jugamos torneo. Entonces, como fue creciendo este evento, fue viniendo más gente. Entonces nos tuvimos que adaptar a lo que nos estaban dando, ¿no? A toda la aceptación. Fue que hicimos un torneo en un local más grande, con instalaciones mejores para que estuvieran más a gustos, ¿no? Y así convivir todos juntos. Sí, sí, sí. La base de todo esto fue que empezamos con un torneo amistoso, el local. El patio, así. Sí, literal. Sí, sí, claro, claro. Todo fue basado en la amistad y en la confianza que nos teníamos nosotros mismos. Conforme esto fue creciendo, la gente le fue dando la importancia y la seriedad de la palabra de nosotros. Y gracias a Dios, ahorita toda esta gente que nos acompaña fue quien nos ayudó a hacer posible y hacer el sueño realidad, lo que algún día lo comentamos como en un patio, fumando un cigarro, no sé, tomando algo. Gracias a Dios, ahorita es una realidad. Mandamos saludos a Vegas Cop, que no dice de dónde viene. Esperemos que toda la gente que nos está siguiendo nos digan de dónde nos acompañan. Y nosotros, con muchísimo gusto, nosotros le mandamos un saludo. Aquí, si no soy yo, es mi amigo Faxter. O si no yo, si quieren que lo haga él, lo haga yo. La Golfa Cage. Saludcita, señores, saludcita de la buena. Saludcita de la buena, tomándome un roncito. Vemos que ya empezó esto muy, muy fuerte. El saludo va directo para Juan Penca, que nos está viendo desde Las Vegas. Es el Mr. Vegas Cop. Ah, ok, es Juan Penca. Entonces, Juan Penca, no tengo el gusto de conocerte. Los amigos de aquí de Moches me han contado que la hospitalidad que les has dado ha sido pues muy acorde y que tiene muy buenos comentarios de ti. Obviamente, veremos si algún día tengo la oportunidad yo de ir para allá. Esperemos que nos abran las puertas a mí, a mi amigo Faxter. Saludos. Claro que sí, mira, mientras vemos la reta de Andrés de Obregón, que mira, una Paula, dando guerra, dando pelea ahí, jamás habíamos esperado verla. Disculpen, señores, no habíamos actualizado los nombres de los participantes. Teníamos un momento de confusión, pero ya está el CU en brevedad, lo vamos a solucionar. Está a Andrés contra Güero.
vemos que está parejo. Ahorita ya Andrés tiene un poquito de desventaja. Y bueno, está haciendo de las suyas con el Terry y hizo lo esperado. Claro que sí, Terry lo estuvo coyoteando acá, dijo el venado, llega el agua. Tirando bomba, 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 brincaste pa poder y fue lo que le dio la victoria, ¿no? Sí, como te vuelvo a repetir, yo creo que en este tipo de torneos uno no tiene que escatimar poderes y todo, aunque sea un golpe y tienes que marcar poder o doble, lo tienes que hacer, porque aquí no hay mercy, no debe tener uno misericordia para nada. Claro que sí, como vemos aquí a Terry con ese combo óptimo, un poquillo más de la mitad con dos barras. Andrés, combo clásico, golpe, Uken, Oso Uken. Oh, qué buen parry ahí, atento al... Y está un golpe de irse ese Terry, está un golpe de irse. El sobaco, exactamente. Ay, mijo, se fue. Ay, abuelo. Vamos a ver a la cara, los rostros de las pasiones, cámara Phantom. Como les decía, les vamos a dar un pequeño tour. ¿Qué es? Bueno, ahí fue el pequeño tour. Afuera hay más gente, pero no me lo permite mover mucho la cámara. Así que vamos de nuevo a la reta. Le voy a dar un win a Güero. Ese Güero. Andrés viene también de Esperanza y Güero es de aquí, de los Mochis, Sinaloa. Sí, también mandamos un saludo a Carlos Yagami, pura Esperanza, claro que sí, Esperanza, Nuevo Obregón. Los dos muy safe, no quieren arriesgar nada, no propone uno del otro, como se dan cuenta, miren, me echo para atrás, no te llego. Más que nada Andrés porque sabe que una pérdida más y se va. Oh, dropeó un combo. La regó muy gacho, Obviamente, yo creo que entre su mentalidad pensó en golpear y cargar, pero no pasó así, solamente cargó y fue lo que aprovechó Andrés. Claro que sí, Andrés, como pueden ver, no hace combos muy largos, muy posibles de dropear. Golpe, poder y quinto. No, él no se complica, no mete barra, te pega de abajo, nada. Él no va a fallar porque hace combos muy sencillos, pero de muy buen daño. Sí, se supone que todo esto que estamos narrando y que estamos viendo de cada jugador, estamos viendo la estrategia, ¿no? Y el modo de juego. Yo creo que eso es lo que lo hace más interesante, jugar con gente de fuera o con gente local de aquí. Claro que sí, estar pendiente de las nuevas mañas, ¿no? Nuevos combos, nuevas formas de entrar, es lo que importa y lo que nos hace aprender de los demás jugadores. Sí, aquí vemos que, bueno, pensando, las bases, ¿no? Lo que es base de juego y que vemos que no se está complicando, solamente uno y que otro golpe y ya, joder. Explotar y poder. Recordemos que es un torneo y que tienes que aprovechar al máximo cualquier error y cualquier oportunidad que tengas para pegar poder o un golpe. Como aquí Andrés gastando tres barras para hacer ese combo. Ya quiere que se vaya ese Terry, me está dando muchos problemas y acomodé el lugar. No me importa quedarme bichi. Terry está esperando que brinque para pegarle Buster Wolf. Vamos a ver. Cazando ahí, espadazo maestro. Hay vida, señores, hay tiro. Y sí, señores. Como pueden ver, Güero Vidal, por eso le decimos Güero, porque agarra puro mono Güero. Si el mono no está Güero, no lo agarra. No, lo que pasa es que el señor es como un poquito racista, ¿no?
no compite mucho con la gente de color, pero no sabe que nosotros de color, sabe que no sabe que tenemos más ritmo y más cantera en la sangre. Claro que sí, son los superhumanos. Pero bueno, mientras tanto seguimos aquí con los güeros. Cuatro poderes, pinche codo de mierda, no quiere gastar. Ahí está, mijo. No. Bien. Yo creo que es el primer Giz, ¿no? Que vemos en todos los jugadores, ¿no? Sí. Pero pues eso es lo bonito, ¿no? De ver la variedad de jugadores. Un saludo y aprovechando para agradecer a SNK que nos está apoyando junto con Vegas Cop. Y su evento principal, Vegas Cop. Ahorita vamos a pasarles esa información. Por lo tanto, vemos a Paula. Paula haciendo de la suya. Mira, me vale madre, hago Choryu X. Soy safe, vuelvo a hacer otra. Pero pues Giz tiene cuatro poderes. Un toque de la muerte ahí. Giz le vale madre, muy buen daño. Ay, mijo. Ahí se va. Oh my god. Va a llegar. Va a ser un Neomax random ahí. Ah, ya se le acabó el poder. Bueno, ahí yo pienso que Andrés no tiene nada que hacer atacando a Güero, ya que Güero tiene la desventaja. Mira, ¿no? Mira, pudo haber conectado un combo ahí grande. Sí, pero mira, él por ejemplo ahí vemos que tiene la desventaja y sin embargo Andrés está atacando. Yo no veo la necesidad de que lo esté haciendo. ¡Ay, mijo, doble! Se lo llevó. Señores, la lucita de la buena. Sí, esperemos que estén acompañando con alguna bebida energizante o embriagante, pero que te claro que aporte sí. la Mira, convivencia. Aquí aprovechamos para pasar la información de Vegas Cop 3. Van a tener invitados muy especiales desde E.T., el ganador del Evo, y Bridget, ganador de innombrables torneos, muy buen nivel. Además de que es un torneo en el cual puedes disfrutar del nivel y de los atractivos turísticos, ¿no? Más que nada, porque Las Vegas es una ciudad inolvidable. Bueno, mientras tanto, vemos aquí cómo Güero está dominando el match. No lo están viendo ustedes, pero nosotros sí. Ahí se los transmitimos. Tenemos gente con caras muy serias, ¿no? De preocupación y de atención, más que nada, ¿no? De lo que está pasando. Yo creo que se siente realmente el ambiente y la seriedad de que la gente se toma muy en serio y gracias a ustedes que nos miran y a los que hacen posible este evento. Claro que sí. Mientras tanto, Güero se está retomando las cosas. Siento yo que el principal problema del Güero contra Andrés viene siendo el último, que le falta confianza, no sé, pero las da muy fácil, las da sin que se las pidan, como dicen por aquí. Así es, y como dice el dicho, no, para eso son pero se piden, pero este cabrón las está regalando, como que está de promoción, no sé qué estará pasando. Claro que sí. Ok, here we go, and this is... No sé dónde se quedaron. Aquí estamos viendo el... falló el combo, es rarísimo, bueno, es lo único que hace en su casa, güey. El morro no cocina, no hace tareas, no trabaja. Ay, mijo, buen combo. Se va en un buen combo. Mira, ahora sí, no va a dropear. Vamos a ver qué sigue después. Por arriba, por abajo, por un lado, apañe. Hey, qué buen daño hace ese Terry, ¿eh? Yo creo que lo ha sabido aprovechar y lo ha sabido mover bastante bien. Güero ha estado muy encima de Andrés y Andrés no ha podido descargar la estrategia que tiene Güero. Claro que sí, Güero Vidal está muy pendiente del espacio, de los saltos. No deja hacer el juego a Andrés, no se siente cómodo Andrés.
y lo obliga a hacer ciertos errores que le cuestan el juego. Mientras tanto, Paula Paula, es lo que yo les digo, es la última alternativa de Andrés, ya que no es una mona muy común y pues puede sacar un poco de sorpresas, ¿no? ¡Ay, mijo! ¡Está en la esquina! ¡Ay, manchado, eh! Oh, yo pensé que no iba a dar, ¿eh? Sí, yo también pensé que no, porque iba a caer apenas. Pero ahí estamos viendo que Andrés sigue sorprendiendo y vuelve a gastar otra barra, señor. Claro que sí, con tal de que se vaya, porque ese Terry te hubiera pegado una patadita, te baja más de la mitad. Ha hecho muchísimo daño. Tenía los recursos, el daño, mejor que se vaya. Aunque no creas que el Giz es una perita en dulce, ¿no? O sea, te pega y te baja más. Pero más vale que se vayan así las cosas. Parece que Andrés, lo que está haciendo es ¡Oh! No, pero ya no tuvo continuidad como tú y yo pensábamos o los demás. Pero pues bueno, se la comió con todo y piola. Ay, ese Giz no sabe. Ay, metió uno Max. El que no quita, agarre. El que no quita, las dio sin que se las pidiera. Señores, les recordamos que todo esto no fuera posible gracias al Búnker GC de aquí de Los Mochis, Sinaloa. Y muchísimas gracias por todos los que nos acompañan. Sea donde quiera que estén, aquí seguimos presentes, su amigo Baxter y su servidor, la Golfa Cage. Bueno, se viene la siguiente reta tan esperada también. Güero Samilla contra la Yek. Bueno, aprovechamos para agradecer al patrocinador SNK que nos estuvo apoyando aquí en el evento, nos tuvo fe y nos apoyó con ciertas mercancías que vamos a rifar, regalar aquí para que esté muy agradable el ambiente. Recordamos también a nuestros camaradas del Vegas Cup. Es un World Tour Neo Geo. Va a haber muy buenos participantes de talla mundial. De hecho, uno de estos dos participantes va a estar allá. Ah, los dos me están informando. La Yek y Güero Samilla. Así que vamos a ver la reta, vamos a ver el nivel y vamos a ver lo que pueden desempeñar allá. Bueno, los dos son muy buenos chuneis, así que, ¿qué puedo decir?
El chiste se cuenta solo. Vemos como la Jack toma un poco la delantera, pero bueno, Samilla entró muy bien con las patadas. Dropeando un combo ahí. No están muy parejos en cuanto a poder. Cualquiera que pegue un hit como este, se va a ir si no dropea. Uy, mijo. Ay, güey, qué patadita. ¿Por qué? Si yo hubiera hecho eso, me hubiera regañado. ¿Por qué te levantas un patadita? ¿Por qué? ¡Ay! La verdad, está muy reñido este tiro. Está a nada de irse la Jet. No tiene quintos. A una botada, un choque de un débil. Algo es lo que está buscando Güero, si se dan cuenta. Y exactamente con un débil se lo lleva. Así es, le gusta el paraíso de los poderes. Ese río, muy buen río y muy buen Yori también. No confirmó ahí, por eso conectó el apañe. Río tomando su distancia, pero Yori con su D lacra. Entró, lo va a dejar en la esquina donde lo quiere, vamos a ver. ¡Ay, mijo! ¡Ay, no se la tragó! Estuvo atento ahí a la volteada. La Yek está un poco contra las cuerdas en estos momentos. Como ven, Yori no le entra, sino que le juega a distancia. Vean. Se pone de lejos. Ve el espacio, entra. ¿Te vas lejos? Ve el espacio, entra. Algo así como boxeador, ¿no? Sabe lo que está haciendo. Pero de nuevo, yo siempre he dicho que la Yek le encanta remar contra marea. Va, le queda un mono en contra, o sea, dos en contra, tiene cuatro poderes, va a hacer un reset, entró, consiguió matarlo, a ver, consiguió matarlo, con tres barras. Tres barras se gastó para poderlo matar. Pero si hubiera gastado las tres barras en el mismo combo, no se moría. Pero bueno. Estamos viendo qué es lo que puede pasar. Güero tiene tres quintos. Puede causar muy buen daño cualquiera de los dos que entre. Lo tiene en la esquina donde quiere. No sé si fue option select o fue reacción. Yo digo que fue option select. No creo que el güero tenga habilidades de pinche morros del futuro. Y escuché que sí. Primero a Samilla llevándose el primero. ¿Quién te dijo? Ay, güero, Samilla está llevándose el match. Muy bien. Aquí la Jack está entrando muy bien. Aquí le queda los tres monos a Güero Samilla, pero la Jack muy atento. Tiene dos poderes. Vamos a ver qué daño puede hacer. Le queda uno. Yeah.
Qué buen combo, ahí de parte de Güero. Ay, mijo, como que esperó algo, brincó. Bueno, a mí estuvo muy atento a ese overhead, porque le puedo haber causado mucho daño. Ay, no. No sé cómo entró esa patada, pero entró y le causó la muerte a Güero. Le causó la muerte. Fue ese round. Esa patada. Yo pienso que esperó que brincara y le valió madre. Yo lo barra. Es inhumano, inhumanamente posible que haya hecho eso. Con alevosía y ventaja. Pegué barra, no. Fue como tratar de adivinar. Pero bueno, pasamos aquí mientras a Yuri. Él también la caga. Yo también tiro chorros de cagados. Y es válido, me castigo. ¿Era el tercero o el primero? Primero. ¿El winner o perdió? ¿Y quién lleva un segundo? El Axel. Ay, no, ese güero anda. Ay. Se lo llevó de corbata y sin preguntar. 2-0, 2-0, papá. Ah, pero sigue jugando Cofito, que le meto 1000 bolas a Mr. Karate, que resiste, que la cole, que broche, Striker. Ajá, mijo, ¿tiene sus consecuencias? La Yek eliminado por Güero Asamilla. Select.
Bueno, empieza la cura aquí, Johnny contra Vidal. Y Johnny tiene muy buena ángel, así como para digna de verla. Muy pocas ángeles, ¿no? Pero es que era para por eso exactamente. Exactamente, ahí viene el racista. Si se dan cuenta. Ay, se cubrió el mamón, ¿eh? Qué buena, pinche güero. Cofito es amor. Ahí está, como pueden ver, la cara del güero racista con cara de lo que viene siendo un Hitler, dictador, si eres negro te hago jabón, así. El morro no permite gente de color en su equipo. El huevo no pudo asistir, había dicho que iba a venir. De hecho, le pidió posada en casa de Johnny. Johnny, como buen amigo y Vegas Puff que es, accedió rotundamente. Fin de cuentas, no vino huevo. Como que güero anda entrenando, porque normalmente Johnny lo sobrepasa muy fácil. Ahorita anda un poco. No sé a qué se deba, pero vean. Viene Kim, como les digo,
muy contundente contra Güero Vidal. De nuevo, no tiene barra, pero... ¡Ay, mijo! Esto puede ser grande, puede ser grande. ¡Ay, cagonazo de cagada, güey! ¡Ay, mijo! Desde mi casa lo vi, güey. Agárralo, negro. Mira la reta aquí de nuevo. Vemos como el Vegas Cop Johnny se llevó el primer juego. Vemos, Johnny tiene mucha... Acepta mucho con la Ángel porque no muchas personas la conocen, ¿no? Realmente son pocos las personas que juegan con Ángel y da muy buen resultado cuando la entrenas bien. Sí. Ay, la leyó muy bien. Se lo llevó. Vamos, les voy a informar un poco del bracket. En la Grand Final está Robert, o sea, el Tepis, esperando rival. De quien gane entre Güero Zambilla. Perdón, el Tepis está esperando rival de los losers. Johnny Vidal están jugando ahorita. Güero Zambilla está esperando a alguno de estos dos. Para el que gane, se va a enfrentar al Paco en la Winner Final. En Loser Finals, para pasarse a Grand Finals. El Paco está en la Loser Finals, esperando rival de alguien entre Güero Zambilla y Johnny o Vidal. Prácticamente, pues puede ser Johnny. Johnny, Güero Zambilla, de ahí van contra Paco y de ahí va la Grand Final. Robert, o sea, el Tepis contra Paco o Zambilla o Johnny. A huevo, Güero Combo ahí no falla. El Lobo Bastardo. Y de nuevo brinco. Uy, mijo, ahí está. Uy, oh, papá. Scooby-Doo, papá. Se fue un poder ahí, el que casi no quita. Ay, no, muy bien. Tomando su distancia. Sabía que no ibas a llegar. Te pongo una patada. Más free. Le va a dar mejor resultado ese Giz porque está prieto. Ay, mijo, ahí está. Lo tienes en la esquina. No aprovechaste. Te pasó muy bien. Te va a hacer muy buen daño porque tiene poder. Estás en la esquina de nuevo. Doble. No, te fintió, pero muy bien. Me sorprendes. Tres poderes ahí. El doble del rayo. Chinquesú. Uy, otra vez. Se fue, ahora sí. Se fue. Hey, quédate ahí, vas contra el buen familia. Se ven a la reta de amiguitos, amiguitos inseparables. Hermanos gemelos separados al nacer. Hermanos de sangre, de la misma camada, de la misma sangre, de la misma chorreada. Vegas Cop Johnny contra Vegas Cop Güero.
¿Qué rollo, mijo? ¿Qué rollo? Aquí estamos, en lo que viene siendo agua de la llave. Vamos a ver aquí a lo que son los jugadores. Se viene la reta, aquí Ángel, pues está parejo el tiro todavía, está parejo. Ángel lo tiene, lo quiere llevar a la esquina, pero Güero, atento para salirse de ahí. Oh, ya lo tiene en la esquina. No logró conectar otro combo, así que... Bien, lo tienes en... Oh, va a buscar un reset. Ay, mijo, esperó la rodada. Nomás que siento yo que se equivocó de botón. Pudo haber tirado la rodillita en el aire y siento yo que se hubiera entrado. Buena, vamos a ver qué va a reaccionar Güero. Hola Link, badass, my god, XX. Aquí seguimos presenciando un tiro de muy buen nivel. Se va a ir ese Chun-Li. Exactamente se va. Recordemos, nuestro patrocinador es SNK. SNK, muy bien presente aquí con nosotros, dándonos la oportunidad y nosotros presentándole lo que es el evento. Están midiéndose los dos ahí. Sabe que cualquiera de los dos que una patadita barra va a hacer un daño cabrón. Entonces prefieren con pincitas de lejos. Como pueden ver. Oh, y ahí entró. Muy bien, Mai. Buscando máximo daño, poder, arriba, abajo, te entro, ¿no? Y muy buena, Güero. Se va a ir, no. Ah, gastó Neomax, ¿eh? Puede que sí se vaya, se fue. No quería problemas con esa Mai. Bueno, mientras que tratando de salir de la Yuri porque está muy difícil. Oh, wake up cachetadas. Oh, otra vez. No, mijo. Hasta yo me cagué. Carga Egipto. Carga Egipto. ¿Para qué te vas con los dos poderes, no, amiguito? La Matkov, Egipto. Egipto. En la 3 acá, upa tras X, upa tras X. Stage select.
aquí se viene el tiro de nuevo. Empieza Chuney, Ángel. Muy consistente Johnny, pero Chuney, ay, atento ahí, pudo haber hecho un option select. Decidirse por el poder. Buen agarre. Ay, Mikochan. Se acerca, uy, no. Se ve en el mix-up. Se viene con el doble y le queda un poco. Oh, buena finta, ¿eh? Hasta yo me la tragué, ni estoy jugando. Moviendo el score y todo eso. Oh, qué buen golpe, entró con barra, siguió el combo y pues se fue la... Esa es la pequeña diferencia, o sea, los pequeños detalles que hacen un jugador consistente, un jugador aplicado, dedicado a lo que hace. Esos detallitos que te dan el match, te dan el juego. Además de los reflejos, ¿no? Porque tú puedes estar jugando contra la máquina o en training y teniendo la mejor ejecución. Pero al momento de estar en uno de estos momentos, una de estas situaciones en el torneo, top 8, las manos no te responden igual. Oh, se viene muy buen daño ahí de parte de Mai. Lo va a dejar en la esquina para hacerle lo que él quiera. Uy, mijo, muy buen C de parte de Güero. Tomando, castigando esa botada. Sabe que tiene buena distancia para ese C y conectando con barra. Buscando máximo daño. Así como otra vez lo aplicó. Tiene muy bien medido ese golpe. Lo usa mucho y es muy efectivo. Bueno, mientras Güero tiene una ventaja de medio mono aproximadamente, pero pues Johnny tiene tres poderes. Ahí está, se fue. Decidió gastar un poder para no batallar y llevarse el mono de una vez. No vaya a ser, dice. Concentrado a los dos lados, Yori contra Yori. Muy buen agarre ahí en cuanto se levanta. Y había conectado Johnny, pero sinceramente dudó que iba a pegar ese golpe. Entonces decidió frenar el combo y pues le costó prácticamente el daño, ¿no? Uy, Güero Samilla no duda en ese combo. Gasta el doble para buscar máximo daño. Johnny ya no encuentra la puerta, no sabe por dónde, por arriba o por abajo. Pues por abajo no le ha estado funcionando. Y ahí se fue. ¡Ay! Castigó golpe chico, ¿eh? Lo tiró a corazonada porque no creo que lo haya visto. Y castigó muy bien esa patada, ¿eh? Se va el tiro 2-0. Sinceramente estuvo muy interesante, pero pues la respuesta fue clara. Se viene la siguiente reta tan aclamada. TC Paco contra Güero Samilla. TC Paco en una situación muy peculiar consiguió unas orejeras como que para que no lo botonearan, no le hicieran palanqueo, algo, porque ahorita no las traía y el morro valió madre, así que decidió esa estrategia. ¿Esta no las traía? Vamos a ver. Es que el güero Samilla botonea mucho. Es cochino chilango, pues. Y el Paquito como que le hace mucho esa madre, güey. Entonces decidió poner orejeras para no escuchar los botones. Neta, güey. Pues válido, ¿no?
Es válido tanto botonear como poner orejeras, las dos. ¿Por qué? Porque nunca estás interfiriendo en el juego del otro, no lo estás empujando, no estás haciendo nada que le moleste, no hay problema. Bueno, entonces yo estoy valiendo madre. Ahí está la red ahora sí. Bueno, Paco muy atento ahí castigando ese setup, que poco sale de ahí porque está medio fuerte. No te da espacio de nada, pero Paco conoce el juego, Paco conoce el match. Sobre todo siento que conoce el match porque le juega seguido a la Yek y la Yek usa a Chun-Ei. Entonces vamos a ver si esa Mai puede hacer un buen daño a su equipo. Ay, muy buen antiaéreo ahí. Media vida le quitó, le va a llenar. Pienso yo que le va a quedar 2/3 de vida. Muy bien. Sinceramente no le conozco muy bien a la Blue Maria Paco, así que no le confío mucho, pero esperemos nos dé un buen show. Hoy entró Güero sin piedad, directo al doble, lo deja en la esquina, hard knockdown, sigue la presión, arriba, abajo, entró de nuevo y se fue, le llegó al tercer mono con el primero. Vamos a ver aquí, recuerden que esto es 3-5 porque es la final de loser. Aunque esa mona no crean que está muy fácil, puede hacer su maldad, ¿no? De regresar el juego, revertirlo. Ay, mijo, eso es lo que les digo. Vamos a ver. Ay, cabrón. Decidió no gastar otro quinto para hacer más daño, pero... Uy, no. Ay, ¿le va a dar? Oh, no le dio, pero no sé por qué. No, va a ser -1 acaso, -1. No creo, hoy tiene 5 poderes, se va a rascar si se va. Se fue. Con los 5 poderes, al paraíso de los poderes. Y se la va a regresar ahorita, ¿sabes? Uno cero aquí. Güero Zamilla decidió cambiar de monos. Y de hecho sí, metió Whip muy y Lon. Interesante, vamos a ver qué puede hacer Whip. Ahorita la vimos muy fuerte, nomás que siento yo que tiene muy poca vida y la pudieron haber eliminado de un combo, pero vamos a ver qué hace una Whip sin poderes contra un Chun-Ei que está encima de ti todo el día, no se cansa, todo el día. Ya casi llena una barra Paco, es lo que está buscando, pegar patadita, chicotazo, barra. Como ahorita lo pegó 3 veces, siento yo que es una manera muy fácil de entrar, porque la pegó 3 veces, ¿no? Seguidas. Era eso lo que le decía yo, justamente. No tiene el mejor de los daños, pero si es un daño seguro, pues vengas. Muy bien. Ay, güey, buen daño. Ay, dropeó ahí Paco, pero no logró concretar el combo otra vez.
Ah, buen bloqueo de parte de Paco, volteadas abajo, todo pendiente. Sí me dijeron. Pero ahorita en el after, ya lo descargaste. Todo bien. ¿Vas a ir? Ah, positivo, también te pegadito. Sí. Simón, pero ve pues. Sí, voy. Arre. Bueno, Whip se llevó el segundo. ¿Qué dijo este hombre? Oh, mira. Oh, no, pensé que se iba. Se le escondió. Se quedó parado. Se desconectó. No sé qué pasó. Se desconectó un ratito. Sí. Se quedó parado. Ese mono la tiene muy chila también el paquete. ¿Cuánto quedó la final, güey? ¿Cuánto quedó la final? ¿Tercero? ¿Eso? ¿Por qué? Se va 1-1 el match. Tal vez habré encontrado la medicina del güero. Esta es tu medicina, papá. Chicotazos de lejos venenosos. Luz el pan. Morro al DF. Ay, no, le faltó un poco de distancia a ese combo, pero iba a ser súper efectivo. Son tus cosas estas, va. Es tuyo este. ¿Te lo vas a llevar o...? ¿Pero quieres que te lo guarde o te lo vas a llevar? Ah, tú estás. Ah, muy bien, muy, muy ahí. Va a ser un doble a huevo. Joder. No hay más. Qué buena determinación y decisión de Paco, Ir perdiendo 1-0, cambiar prácticamente dos monos acertadamente y con esa confianza, ¿no? De dar un buen. Una buena pelea y con. ¡Ay, mamones! No mames, me la traigo con todo y peor, le diría la golfa. El TC Paquito contra Güero Samilla. Sí, azul. Sí. Chayote. Es la familia, güey. Y en este momento se la pasan a puro chayotazo. El Paco. ¡Oh, el güero entró! ¡Entró! ¡Wow! Pero no cogió. ¡Oh, no alcanzó! Se lo puteó. ¡Valió verga! No alcanzó a apañar. Le hizo un pinche. Se la metió doblada y se enderezó adentro. Pero en este momento las cosas se resetean. Vienen otra vez los tres equipos completos. Vamos a ver qué sucede. ¿La lluvia es el Paco? No, la Lon. ¿Quién? La Lon, la que está confiando es el Paco. Ah, ok. Oh, el pinche Paco. Ey, ¿cómo no confirmó eso? Era. Ah, pero ese se lo confirmó, papá.
Sí, pero no sabe quinto. Ya andas, Evil. Gastó una barra. Evil Yamcha desbloqueado. No, Orochi Yamcha. Ah, Orochi Yamcha desbloqueado. No, todavía no está desbloqueado Orochi Yamcha. No, a ver. Créeme que no. Ay, se la trago. Maestro. ¿Y era tirar el otro? No, no lo tiró porque tiene algo bajo la manga. Oh, golpe por arriba, lo mejor que puede hacer. Pero se cubre. Ay, yo pensé que iba a tronar barra, ¿eh? A ver, está bueno el tiro, ¿eh? Oh, y entró y lo dejó ir, se fue. No entró, maestro. ¡Ay, ay, mijo! No mames, no, no lo miré, no lo vi venir. Pero, ay, no tienen poder los dos, está muy cabrón para Paco. Cuero haciendo su juego, presionando, un choque, bien, cabrón. 2-1 favor, Cuero. Demonios, güey, están jugando como el diablo, güey. ¿Cómo juega el diablo, güey? No, no, el diablo juega de una manera... esa whip, no, esa whip se pasa de verga, güey. Pero están jugando Street Fighter, Yamcha. Es la Chun-Li. ¿De dónde? No, pura verga. Estoy viendo en este momento que es Street Fighter. ¿Es Street Fighter o es la Chun-Li? ¿Qué está pasando? Está pasando, demonio, güey. Es Chun-Li maniaca, güey. ¿Por qué trae un látigo a Chun-Li? No, es Kino Fighter, tranquilo. Es Kino Fighter. Ah, qué verga. ¿A qué me confundes, pinche Trulaxter? Bueno, bien, güero, Dando de qué hablar aquí, güero. Mira, un safe jumpito. ¡Ay! Buscaba la paña, atento. No, se lo ocurrió, güey. Macizo, se lo ocurrió. Paco ha estado atento a todos los movimientos, ¿no? De Güero Samilla, pero... ¿Chunei trae Paco? Chunei es el Güero Samilla. Ah, Chunei es el Güero. Así es. Ya se van a venir al after. Sí. Espera. ¡Golfa! No, ven en la golfa. Cuida aquí el stream, voy a ir a que me entrevista la pista. Pero. A ver, dame, no. Ey, dale. Dale mi tiempo, La Wolfe dice puras pendejadas. Siéntate acá. Bueno, señores, aquí estoy de regreso, la Golfa Cage. Estamos viendo este match que está entre el Güero y Paco Tizzi. Bueno. Paco haciendo de las suyas, ¿no? Con la... Ay, perdón, tengo un poquito de tos. Bueno, vamos 2-1, ¿no? Aquí dice Paco, aprovechando cualquier tipo de error que comete Güero. Presionando en la esquina, intentando meter un overhead o algo que ahí acaba de entrar, precisamente lo que les acaba, queremos decir. Vuelve a entrar, no definió con algún poder para hacer más daño posible, pero vemos que pega y carga. Y se va, señores, se va, dice Paco. ¿Quino? Dos, señores. A ustedes.
Order select. Stage select. Señores, sigue Güero Asamilla contra DC Paco. Vemos estos 2-2. Yo creo que todas las miradas ahorita están en este match, ya que estos jugadores pues no son cualquier tipo de jugadores, ¿no? Y aquí vemos cualquier tipo de descuido y error para aprovecharlo y hacer el mayor daño posible. Oh, esa Whip tiene todos los poderes encima. Pero no lo van a confirmar. Güero. Bueno. Oh. Güero Asamilla con la ventaja aquí sobre DC Paco. Yo no veo tanta necesidad de estar atacando Güero Asamilla a Paco porque Barras tiene muchísima ventaja y Paco aprovecha el querer hacerle más daño, pero innecesariamente está atacando. Yo no veo por qué hacerlo. Pero fíjate, o sea, entre menos barras tengas y menos vida tengas, es claro que entra una presión dentro de el juego, sí, pues, señor, pero en el cual tienes que atacar. Por lo tanto, si el otro oponente usa tácticas defensivas, tú estás en desventaja. Es el problema, pero depende de cómo lo use el otro oponente. En este caso, Güero Asamilla es una eminencia verga. Sí, señor. Eminencia para ver los pinches confirman. Confirma muy bien, no se le escapa ninguna. Aquí DC Paco haciendo todo el daño posible, muy bien, vuelve a entrar, pega, sigue golpeando, imagino que va a gastar una barra, exactamente hace lo que debe y yo creo que aquí se va. Muy bien, DC Paco. Señores, manden sus saludos, díganos de dónde son y nosotros aquí con muchísimo gusto, nos tomamos ese detalle de tiempo para dedicarles un saludo. Aquí vemos Güero Asamilla con Yori entrando muy bien, DC Paco pues cayendo en tácticas viejas, ¿no? Pero muy efectivas, sí, básicas, fundamentales. Sí, DC Paco la verdad que se tragó todo. Yo creo que se intimidó y pues eso es uno de los errores que comete uno. Le empiezan a golpear y empieza a intimidar. Si sí, es cuando uno. Cuando uno entra en presión, suele tener nervios, pues. Así es. Lo que sucede, pues. O sea, comienza a ponerse nervioso, comienza a hacer tácticas un poco fuera de lugar. Así es. Aquí Yori sigue haciendo daño. No hemos visto ninguna buena reacción por parte de DC Paco. Esperemos que él se lleve el match, ya que pues él forma parte, ¿no?, del búnker GC y pues nosotros tenemos el total apoyo aquí a él. Ahí vemos que entró por arriba, entró por abajo, pero no alcanzó a explotar para poder entrar. Ahí vemos que entró, gasta muy buena barra, se queda sin nada, pero bueno, yo creo que es lo propio, ¿no? Hacer todo el daño posible. Aquí vuelve a entrar, Tienes que tomar en cuenta que ese personaje, también el match que se enfrentan, tiene mucho daño. Muy bien, dice Paco entrando, ganando con a Vegas Cops. Señores, aquí tenemos un saludo muy especial para Delta Armenta de Obregón. Le manda saludos. Su novio dice que está aquí.